He ido a una antigua casa de baños termales 11. Un montón de personas estaban acumuladas ahí viendo alguna película. Verla es una obligación. Me mezclo entre la multitud y miro la película que se está proyectando desde la recepción. Una chica de mi clase, Yoko-chan, me susurra al oído. Hay un hombre rubio tras las otras. Vi un póster donde hay personas cantando. Una de ellas soy yo mismo. Aparentemente me he vuelto famoso. En una de las habitaciones de esta biblioteca me esperan preguntas genéricas. Tan pronto como me siento me preguntan: ¿cuál es el significado de la letra de esta canción? ¿Por qué eso importa? La piel en tu rostro, en tu frente, en tu barbilla, se está corriendo, se está pelando. Bajo la que ha caído, una fresca y juvenil piel aparece. La piel en tus mejillas también se está pelando, sin embargo, esta no se caerá tan fácilmente. Estoy en un lugar que es como un bosque oscuro y profundo. Doy vueltas y vueltas. Tengo el sentimiento de que ya he estado aquí anteriormente. Ambos, el templo y la torre, son más grandes de lo usual. Me siento como si me hubiera tropezado y perdido en un mundo más grande. Es muy oscuro y no tiene cielo. Este es un mundo que conozco. En la cocina de mi apartamento Megetsuzo, al abrir la puerta trasera, encuentro los restos de un tubo de gas roto. Cerca de él hay una familia de tres animales con una apariencia similar a leones, pero que no son leones. El durmiente Canon yace tumbado, reposando tranquilamente su largo cuerpo, extendiéndose en los cuatro rincones de un tejado rectangular. Más allá del tejado, puede verse el océano. Es por eso que el durmiente Canon mira por encima del océano, extendiendo su cuerpo. Es una vista muy agradable. Hay un gran estanque dentro de mi casa. Mientras nado en él, veo a un gato hinchado, flotando en el agua. Se hace llamar Watercat. Es muy suave. Siento una cálida sensación al abrazarlo. Este gato solo puede estar conmigo cuando me quito estas lentes de contacto. Estoy siendo perseguido por algo. Algo como una organización. El viejo maestro que lleva la tienda de costurería me cubre. Sin embargo, seguiré siendo acechado por mis enemigos. A los pies de la colina, atravesando el videoclub, hay una tienda de ropa interior. La pila de ropa interior apilada en la caja de cartón tiene una etiqueta. Ropa interior de algodón. 5 por 500 yenes. Al otro lado de la tienda, dentro de otra caja de cartón, un gran gato del tamaño de un Doberman está en venta. Hay una caja en la mesa de la sala de estancia. Es un recuerdo de una persona que ha fallecido. Estoy pensando en esa persona. De pronto, un blanco destello entra por la ventana y explota frente a mi madre. Esa luz debió ser el alma de la persona que acaba de fallecer. Estoy poniendo rojo carmesí en los labios de alguien más. De algún lugar por encima mío oigo voces de personas que me dicen: tienes que hacer que sea muy grueso, o se caerá. Incitado por la voz, continúo añadiendo el carmesí, más y más grueso, más y más despacio.
Un carro pasa. En él hay un chico. Cuando pasa por una pendiente, él cae. Estoy viendo la escena. El chico se está desangrando horriblemente hasta morir. De algún modo no estoy sorprendido. Es como si esta fuese una escena ordinaria en mi día a día. Cuando me dirijo a mi asiento, diviso una pequeña tortuga. Su caparazón está quebrado, como si se hubiera caído desde algún lugar muy alto. Encuentro un contenedor para esta tortuga y decido mantenerla en él. Estoy preocupado de no poder mantenerla aquí por mucho tiempo. Veo un océano enfurecido. Una mujer está atada de cabeza en un gran árbol junto al océano. Tal vez sea una advertencia, o será para contener algún poder que ella podría poseer. La mujer lanza miradas al distante final del océano, esperando a que alguien la rescate. Varias embarcaciones acaban de atracar. Dos leones, un padre y su hijo, están siendo cazados. El león padre es alcanzado y se lo llevan a algún lugar dentro de las naves. El cachorro, perseguido por el capitán de la marina, corre hacia el puerto y cae en el océano. Sobrevive y se esconde en una nave para buscar a su padre. El barrio es un profundo río. El agua alcanza hasta mi pecho. Encuentro en él a una pequeña rana e intento atraparla. Estoy apretando su suave cuerpo con mis manos, pero la desagradable sensación me despierta.